Bueno, pues vamos. Vamos con. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Al final hemos ni empezado. Voy a hacer una review de una película de mierda que os gusta mucho, ¿no? Que traiga el terror negativo aquí, que suelte las flemas estas que me salían ahí, que casi me. Vamos. Se la voy a dedicar a Diva 3, porque dice que la ha visto y que le ha gustado la película, ¿vale? Una película de mierda, como ya he dicho, una película sobrevalorada, una película sin sentido. No la película en sí, que pretende ser rarita y no lo es. No, no lo es. Lo que pasa es que es una mierda. Entonces tú desconectas. Estas películas pedantes que juegan a ser más profundas e intelectuales de lo que realmente son. Pero bueno, el postureo, ¿no? Que es lo mismo que mucha gente. Mucha gente que va de intelectual, que va de lista, ¿no? Y al final, pues, nada, no cuela. Pues esta película lo mismo, ¿no? Se cree que es David Lynch o algo así. No, ni de coña, ¿no? Y no porque voy a poner aquí a David Lynch por las nubes, que también le podemos dar algún azote que otro. No en general, pero sí en particular, ¿vale? Aquí para todos, aquí para todos. Aquí no se salva ni Romero, ¿vale? No, no se salva. Tiene cosas que dices, joder, cabrón. Pero bueno, a Romero yo le respeto mucho. No tanto así como a John Carpenter. Ese sí que es, le perdono menos las cosas. A John Carpenter le perdono menos. Bueno, vamos con Long Legs. La película del hijo de Anthony Perkins. Bueno, Anthony Perkins no necesita presentación, pero para quien no le ubiquéis, Norman Bates, ¿vale? Su personaje más célebre, pero ha hecho muchísimas más cosas y muy buenas todas. Un gran actor, no así como el hijo como director. Al menos en esta película no lo ha demostrado. ¿Y qué pasa? Que encima tenemos a Nicolas Cage. Que posiblemente sea eso el boom este, que cada vez que es Nicolas Cage sale una película especialmente de corte fantástico y con tintes surrealistas, ya es como que, wow, Nicolas Cage ahí se puede explayar, hacer todas las subnormalidades que se le ocurran y todas las mierdas que le apetezcan. Y todo es genial, ¿no? Como Willy's Wonderland, la mierda esta de Five Nights at Freddy's, que fue. Que bueno, que luego salió. Al final hicieron Five Nights at Freddy's, que tenéis la review, creo. Y tenía la review de esas tres, ¿no? Que hubo. Como es, están conectadas, ¿no? Willy's Wonderland, Nicolas Cage. Y los Banana Splits, que canto la canción al principio del vídeo. Uno de los. Ya lo sabéis, esa canción que os gustó tanto que cantase. A ver, pues eso, Nicolas Cage sale, la gente, los pajeros, los frikis de manual. ¡Ay, que Nicolas Cage sale! Que no sé qué. Me la pela, me la suda tres cojones. A mí Nicolas Cage, yo siempre le tuve manía. Luego se la quité. Y le reconozco sus ciertos valores. No por ningún enchufismo que tenga al ser familia de Francis Ford Coppola. Por cierto, algunos igual no lo sabéis, pero es pariente de él. Es el sobrino, ¿no? De Francis Ford Coppola. Lo que pasa es que, mira, hizo algo bien. No quería aprovecharse del apellido y no se lo puso. Pero bueno, al final luego todo se sabe. Todo se sabe. Bueno, Long Legs. Vale. Pues han querido jugar a hacer una especie de, yo qué sé, de Seven, de estas de investigación. A mí es que no me gusta ese cine de investigación, la verdad. Y me aburre, me aburre. Y esta película me aburre, pero no porque el género ya me aburra, sino porque tenía cierto aire y cierto olorcillo, cierto aroma, como la de Black Phone. ¿Os acordáis de esa película de Joe Hill, el hijo de? Mira, todo va de hijos, ¿no? El hijo de Stephen King, el hijo de Anthony Perkins. Y hoy he visto una película del hijo de Brandon, o sea, de Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg. O sea, todos. Está lleno de hijos de. ¿Vale? Entonces, aquí. Esto es la hostia. Bueno, pues a ver. Que ya haré la review de la película del Brandon Cronenberg. De ese también hay que hablar. ¿Qué más hijos hay? El hijo de George Pancos Matos, ¿no? El Panos Cosmatos, este. ¿Qué más hay? Aquí es que esto es la hostia. Bueno, vamos allá. Long Legs. El hijo de Anthony Perkins, que no sé qué, que hace una película con Nicolas Cage, más aburrida que el copón. Tiene gore, no tiene nada. Es creepy la película. Podría ser, lo intentaron. Pero es que el Nicolas Cage sale con un maquillaje que está ahí con buenas intenciones, pero que no da mal rollo, da risa. He oído por ahí que, vamos, que parece una máscara de. Bueno, a ver. Es que no voy a comentar. Es que no sé ni de qué va. Es que la vi. Yo me estaba preguntando si es que no la he visto en un buen momento. Pero no, es que la película es aburridísima. No tiene ningún tipo de interés alguno.
desconectado. Luego hablaba yo con colegas que la han visto y tal. Me dijeron, no, que tienes razón, que es una mierda. Que no. Pero mucha gente le ha encantado, ¿no? Como a Diva. Ahora ya verás tú los comentarios, pero bueno. Qué asco de película, de verdad. Es una pérdida de tiempo, no tiene ningún interés. Porque hay películas que dices tú, joder, me ha aburrido, pero saco algo. A ver, no es que esté mal hecha técnicamente. Me gustan ciertas propuestas estéticas y en la puesta en escena, de la angulación de la cámara. En algunos momentos es interesante el espacio en off, cómo le deja, pero es demasiado, ¿no? Es como. Pero me quieres aburrir, o sea, tengo que aburrirme para disfrutar de todo esto, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Disfrutar estas cosas. Ah, venga, Dios. ¿Qué coño es? Esta la mierda, joder. Pues nada, y eso tenemos aquí. Esto es lo que. Long Legs. No más de sí. O sea, yo no os voy a contar ni anécdotas de la película ni nada. Paso, ya tenéis otros vídeos. Que son encima los que. Pues eso, que. Los que se llevan todos los likes y se llevan todas las visualizaciones. Así que no me va a molestar. Porque cuando me he molestado en hacer un vídeo currado con edición, con imágenes, con vídeos y la hostia. Y tal. Y genera el mismo efecto que cuando les hago así. Bueno, de hecho, hay tíos que hacen vídeos. Pues como lo estoy haciendo yo ahora y tal. Entonces algo falla, ¿qué será? Pues me da igual. Yo esto lo hago para atacar a Diva directamente. O sea, este vídeo está dedicado exclusivamente, enfocado. De hecho, es que aunque me hubiera gustado la película, también la daría, o sea, para joderla.